Apreciados participantes, bienvenidos a un nuevo espacio del curso de etiqueta digital. Al finalizar este video, ustedes estarán en capacidad de reconocer los usos y beneficios de diferentes medios de comunicación digital, aprendiendo qué es el networking y para qué sirve, permitiendo un mayor acercamiento para convertirse en ciudadano digital. La palabra networking significa trabajar en red y proviene de una composición de palabras en inglés, net, que significa red, y work, que significa trabajar. Por lo tanto, el networking es una disciplina que se encarga de la gestión de las relaciones a nivel profesional y busca establecer redes de contactos con el fin de darse a conocer o vincularse en determinado sector. Este puede ser empleado por personas y empresas y se enfoca en administrar las conexiones que se tienen o se podrían tener a nivel profesional, comercial, de formación o de acuerdo a los intereses que se tengan para que sean productivas y provechosas. Además, el networking tiene amplios beneficios como, por ejemplo, primero, facilita conocer clientes potenciales, socios, aliados, proveedores y personas que en algún punto podrían ser de gran ayuda para el desarrollo de las actividades que se realicen. Segundo, intercambiar información valiosa con un grupo de contactos del mismo entorno. Tercero, generar confianza y visibilidad hacia la marca empresarial o marca personal. Cuarto, mantener una buena relación con el entorno que facilita encontrar nuevas posibilidades de crecimiento. Quinto, aumenta las posibilidades de consecución de empleo, ya que una referencia es la mejor carta de presentación laboral. Y sexto, lograr negocios efectivos como resultados de la participación activa en las comunidades de interés. Así que el networking se trata de dar y recibir para construir un mejor entorno. Ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.